aquí te ves, aquí te ves, aquí te ves, en Telemedellín, aquí te ves. Hola, bienvenidos al programa de ustedes, al programa del Defensor del Televidente. Yo sé que ustedes dirán que toda la programación está pensada en ustedes, y así es. Ustedes son la razón de ser, pero este programa en particular, Telemedellín, aquí te ves, que retoma el eslogan, la filosofía, nuestra promesa diaria con ustedes, pues lo que les da es una forma de participación más directa con sus PQRs que nos pueden enviar a través de nuestra página web www.telemedellin.tv. Hay un link que nos lleva justamente a las PQRs y son asignadas a cada una de las áreas para que le den la respuesta más acertada. Y justamente con esas comunicaciones de ustedes damos inicio siempre a nuestros programas con TM Te Responde. Hoy vamos a ver una PQR que fue dirigida a la Agencia y Central de Medios. En este caso nos escribe Mateo Mercatale. Mi nombre es Mateo Mercatale y soy Relationship Manager de Studio Works, una agencia de marketing de contenidos. He llegado a su website a través de Google y lo encuentro muy adecuado para algunos de nuestros clientes. Estamos buscando un acuerdo para construir una relación a largo plazo con las páginas web y blogs que quieran publicar nuestro contenido con el fin de que nuestros clientes sean mencionados en su página. Pues Mateo estaba muy enterado que nosotros tenemos una agencia y central de medios que justamente lo que hace es ese relacionamiento con los clientes y no solamente la pauta que pasa en nuestro canal. Y la directora de la agencia y central de medios, Isabel Cristina Carvajal, le dio respuesta. Un saludo muy especial para todos los televidentes de Aquí Te Ves. Voy a dar respuesta a la pregunta que nos hace el televidente Mateo, quien nos pregunta por la Agencia Central de Medios de Telemedellín. La Agencia Central de Medios de Telemedellín es una subárea del canal que se encarga de dar solución a las necesidades de nuestros clientes en cuanto a estrategias de comunicación, de mercadeo y de publicidad para dar a conocer su producto, servicio o su marca. Y la central de medios es la que optimiza los recursos que los clientes tienen para difundir y divulgar en los diferentes medios de comunicación locales, regionales y nacionales estas campañas que creamos para ellos. Al televidente Mateo, por el interno le vamos a dar solución entonces a su pregunta sobre tarifas y en general esto es de lo que se trata la Agencia Central de Medios de Telemedellín. Con la pregunta de Mateo y la respuesta de Isabel Cristina Carvajal, le recordamos algo que nos encanta decir, que Telemedellín es mucho más que un canal de televisión y que presta muchísimos servicios que están todos a su disposición. También tenemos en este programa de ustedes, del Defensor del Televidente, una sección que llamamos Aquí los Argumentos, donde invitamos a diferentes figuras del periodismo, escritores, periodistas en oficio, o también quienes estén en la parte académica, a reflexionar sobre este bello oficio. En este caso, nuestra invitada es una periodista que en este momento trabaja en Bogotá, pero que hizo parte de nuestro canal. Así que vamos a hablar con Sara Gudel. Bueno, para mí un hecho se convierte en noticia cuando afecta a una comunidad o incluso a todo un país. O por ejemplo, cuando el presidente de algún país toma una decisión importante para una comunidad que la afecta, pues ahí justamente el hecho se convierte en noticia. Creo que además también es importante que se contesten las preguntas básicas de cuándo una situación es noticia o no, que es el qué, cómo, cuándo, por qué y dónde. Creo que eso también es como lo principal que uno debe hacer al momento de considerar si un hecho es noticia o no. Pero además, por ejemplo, si un alcalde toma una decisión que afecta a toda una ciudad, como por ejemplo en las principales capitales del país que hemos visto que se toman decisiones sobre cuarentenas estrictas, pico y cédula, cómo va a funcionar una ciudad en medio de una pandemia como la que vivimos, pues eso es noticia, que además también es un servicio social. También creo que los servicios
sociales, cuando uno hace algo por una comunidad, ahí también hay una noticia. ¿Por qué? Porque nosotros desde el periodismo somos capaces de impactar con este tipo de hechos o con este tipo de servicios sociales a una comunidad o a un país. Y cuando eso sucede, cuando desde el periodismo logramos cambiar la realidad o la vida de otras personas o de una comunidad, pues ahí también se está generando una noticia. Cuando un hecho se convierte en noticia, lo dice una persona que tiene todo el criterio y el conocimiento, porque Sara Agudelo es una reportera que recorre todas las calles de nuestro país. A Sara, muchísimas gracias. Ahora vamos con la sección Prográmate con TM, en la que le hacemos recomendados de nuestra programación, que para nosotros es un placer. En este caso vamos con Usted qué haría, un programa que siempre nos pone a pensar si estamos obrando en derecho o simplemente con subjetividad. Pero veamos de qué se trata Usted qué haría. El programa Usted qué haría de Telemedellín, los martes a las 6:30 de la tarde, es un contenido que genera opinión y pone a pensar al televidente en cuál sería su reacción si es usted quien enfrenta una situación determinada. ¿Usted qué haría? Mantiene esa línea de información, de llevar al televidente de la opinión al Estado de Derecho, de enseñarle a los televidentes cómo reaccionar, cuál es la verdadera forma de hacer las cosas y por qué en algún momento nos dejamos llevar por las emociones y reaccionamos o damos respuestas sin analizar todos los puntos de vista. ¿Usted qué haría si un hombre le confiesa que es víctima de un delito sexual? ¿Cómo así que no le creo? Me está mamando gallo. No. No, pues ¿cómo así que lo violaron? No. No, pues yo le creo, le digo que lo apoyo y que lo invito a denunciar, porque son cosas que no pueden pasar y ni en hombres ni en mujeres. Por eso nos comprometemos siempre a que ustedes obtengan en Usted qué haría esas reflexiones, esas posiciones jurídicas que los van a llevar del estado de opinión al estado de derecho. No se lo pueden perder todos los martes a las 6:30 de la tarde. Usted qué haría. Usted qué haría, una excelente pregunta, porque a veces pensamos y obramos a la ligera y es importante pensar y actuar en derecho. Vamos ahora con una sección que se llama Aquí te contamos, y retomo lo que dijimos hace un ratico. Esto es mucho más que un canal de televisión y se vincula a muchas de las campañas que se realizan en nuestra ciudad, como es el caso de la campaña Hecho en Medellín, en la que estamos muy vinculados con ese apoyo a los empresarios de nuestra ciudad, a quienes están iniciando, a quienes están ya fortalecidos, y siempre de la mano de nuestros dos creativos, Kiko López y Carolina Villa. El almacén se llama La Sacristía, se caracteriza por artículos religiosos, ya sea con imágenes, ya sea en la parte de orfebrería con sagrarios, también lo restauramos, lo que son los vasos sagrados, los copones, las imágenes también las restauramos. Estamos ubicados en el Parque de Bolívar. Nosotros, los mismos comerciantes, estamos tratando de recuperar pues esta zona que ha sido muy, muy estigmatizada pues durante muchos años pues con la violencia. En este momento pues es muy tranquila la zona. Con la recuperación del Parque Bolívar ha cambiado mucho pues los sitios, las infraestructuras han estado pues muy manejadas por la parte de la alcaldía, entonces eso ayuda a que la zona, la gente vuelva otra vez acá al centro, otra vez donde nosotros. La fábrica inicialmente la empezó don Jesús Calle, que es mi tío. Hasta la fecha más o menos llevamos 15, 16 años pues, aquí en el sector y en el comercio. Nuestros proveedores son de aquí, de sus empresas locales, la materia prima, la mano de obra. La mejor forma de apoyar nuestra economía es comprando Hecho en Medellín.
como decía nuestro invitado, hoy más que nunca tenemos que apoyarnos y una forma es comprar hecho en Medellín. Somos absolutamente convencidos de esta situación y por eso en Telemedellín, además de las campañas, tenemos un programa diario que se llama Misión Posible. Es posible salir adelante. Ese es el programa que tenemos todos los días a las 11 de la mañana. Y seguimos en Misión Posible y llega el momento de conocer un emprendimiento que conecta mucho con el material reciclable. Telemedellín es un canal incluyente que piensa en la comunidad. Por eso el programa Misión Posible se propuso visibilizar a esos emprendedores que luchan a diario por construir un mejor futuro. Misión Posible es un programa que nació en pandemia, en el 2020, y pues seguimos en esta segunda temporada, en el 2021, con la intención de ayudar a reactivar la economía de nuestra región. Invitamos a los emprendedores de la ciudad de Medellín para que vengan, nos muestren qué es lo que están haciendo y de esa manera pues ayudar entre todos a que la economía se reactive nuevamente. Sí. Termito de agua caliente. ¡Ay, qué rico! Detrás de una gran idea siempre habrá un gran ser humano que mostrar. Y en Misión Posible nos emocionamos con los emprendimientos. Me encuentro con unas historias de vida encantadoras. Yo me sorprendo porque detrás de cada emprendimiento siempre hay una historia de vida que lo acompaña, que les invita como a seguir saliendo adelante. Encuentro mucha resiliencia de parte de ellos. Y yo disfruto haciendo mucho Misión Posible porque creo que aprendo a nivel personal y sé que nuestros televidentes también se sienten muy inspirados. Si usted tuvo una gran idea que materializó y hoy quiere mostrarla de forma gratuita, el espacio lo tiene Telemedellín con Misión Posible. Quiero hacer una invitación a todas las personas que ven Telemedellín a que no se pierdan Misión Posible de lunes a viernes a las 11 de la mañana para que se inspiren, para que disfruten con la historia de cada una de las personas que están aquí. Y más allá todavía quiero invitar a esos emprendedores que también están en casa que no se atreven, que nos escriban a misionposible@telemedellin.tv y nos cuenten qué es lo que están haciendo, cómo están emprendiendo y nosotros los invitamos para que hagan parte de este espacio. Misión Posible, estamos haciendo entre todos. Activando la economía de nuestra región. Nos vemos. Un abrazo para todos. ¿Y saben qué es lo más bonito? Que esta es una tierra de emprendedores. Todos los días tenemos 3 emprendedores en Misión Posible. Y hay muchos inscritos. Y a todos ellos ojalá puedan estar y todos les compremos. Vamos a un corte de mensajes institucionales y regresamos para la parte final de Aquí te ves. Estás viendo Aquí te ves. Aquí te ves, el programa del Defensor del Televidente que tiene nuestro eslogan, nuestra promesa que tratamos de cumplir todos los días. Y en el Aquí te ves justamente es porque ustedes pueden contarnos lo que quieran de nuestro canal y este es el caso de nuestras PQRs con TM Te Responde, que en este caso queremos agradecer a la persona que nos escribió porque nos está hablando del uso del lenguaje, así que vamos a ver esta PQR que nos está haciendo un llamado a todas las personas que estamos al frente de las cámaras de televisión. Nuestro televidente Rafael Sierra dice, con el fin de que aprendamos y mejoremos, y aunque todos los que aquí laboran son profesionales en comunicaciones, sugiero que desarrollen los talleres de lingüística a los colaboradores e incluso un programa para los televidentes. Esto porque he observado que en ocasiones caen en errores de léxico, redundancias o utilización de una palabra repetidamente. La mayoría de presentadores, cuando van a pasar a una nota y hacen una introducción, incluyen la palabra precisamente. La palabra precisamente indica la coincidencia entre el hecho que se presenta y otro que se ha mencionado antes que se sobreentiende. Y en este caso no hay una coincidencia, sino que es un tema del que se va a mencionar y ya se tiene una nota preparada. Me gustaría que colocaran un programa para que tanto niños como adultos aprendamos a hablar y escribir correctamente. Todavía hay muchas personas que dicen hubieron y habemos. Muchas gracias por su atención. Eso nos escribe el televidente Rafael Sierra. Rafael, lo primero es darle las gracias por su comunicación.
le voy a responder yo. Me tocó este honor de hablar directamente con usted y con todas las personas que están interesadas en el uso del lenguaje. Lo primero es que tiene usted toda la razón y que a veces, a pesar de que tengamos lecturas frecuentes, que estemos preparados, que tengamos una educación profesional o incluso de posgrado, caemos en esos errores que pueden ser a veces porque el directo causa ciertas dudas que tenemos que tener presentes, pero su comunicación, claro que la tenemos en cuenta, ya fue socializada con todo el grupo de periodistas y realizadores y con palabras como las que usted menciona, sí que estamos insistiendo porque recordemos que el verbo haber no tiene plural, en ninguna circunstancia se puede utilizar en plural, ni cuando está siendo un verbo principal, ni cuando es un verbo auxiliar, y en eso estamos repitiéndole siempre a los televidentes, y cartas como la suya nos hacen tomar más conciencia de esta situación. Lo del programa de televisión lo estamos pensando, considerando en una posible futura parrilla de programación. Don Rafael, de nuevo, muchísimas gracias. Y vamos ahora con Aquí te escuchas, porque les hemos dicho que Telemedellín es mucho más que un canal de televisión. Entonces vamos con dos programas de esta emisora, Tarde de Chicas y Estar Bien. Lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche por Telemedellín Radio, un programa continúa generando bienestar. Estar Bien, que dirige y presenta Manuel Esteves, nos brinda contenidos propios de la salud y el emprendimiento. Claro, porque a las personas les gusta estar bien y por eso cada día tiene más acogida y de alguna forma se comprometen a seguir los lunes, los miércoles y los viernes a las 9 de la noche del programa, porque estamos trayendo de alguna forma muchos profesionales que nos están dando herramientas para tener bienestar. Cada día construir un poquito más de hábito, tener una herramienta más que nos permita tener una vida saludable. Este programa cuenta con profesionales idóneos que nos darán buenos consejos para estar bien. En Estar Bien, pues tenemos un profesional que abordamos diferentes temas, pero tenemos un espacio para los emprendimientos de la ciudad y también de Colombia, porque me han pedido, vení, es que yo estoy en otra parte del país, ¿puedo estar? Claro que puede estar, porque para eso es Telemedellín Radio, para que nos escuchen en cualquier parte del mundo, y por supuesto tenemos ese espacio de emprendimiento, pero lo que buscamos es que sea saludable. A todos los televidentes los invito para que se conecten con Telemedellín Radio, porque allí también nos escuchamos los lunes, los miércoles y los viernes a las 9 de la noche con Estar Bien. Yo voy a estar ahí acompañándolos, o estará otro profesional que les diga cómo tener las herramientas de vida saludable, cómo tener hábitos saludables. La radio es informativa y entretenida, y en Telemedellín Radio sabemos hacerlo. Los sábados a las 2 de la tarde, Juliana Agudelo dirige y presenta Tarde de Chicas, un contenido que usted no puede dejar de escuchar en nuestra emisora y pasar una tarde amena. Tarde de Chicas es una radiorrevista que hacemos con mucho amor para todas las oyentes de Telemedellín Radio, y es un espacio para culturizarnos, divertirnos, aprender, oír musiquita, recibir los consejos de los expertos, donde nos dan top de cómo hacemos mejor las cosas, cómo nos hacemos más fácil la vida. Les hago la invitación para que nos escuchemos todos los sábados a las 2 de la tarde a través de Telemedellín Radio. Cada programa de Tarde de Chicas trae los mejores temas, recomendaciones e invitados que harán más divertidas las tardes del sábado. Este sábado vamos a hablar de las mujeres en el reggae y tenemos como invitada a Latifa Reggae, una digna exponente del reggae colombiano. También vamos a hablar de mascotas felices con la médica veterinaria Adriana Benítez, que nos va a contar cómo podemos retribuir ese amor que recibimos de nuestros animales de compañía, cómo podemos cuidarlos para que vivan felices. Todo esto y mucho más en Tarde de Chica todos los sábados a las 2 de la tarde por Telemedellín Radio. Excelentes invitaciones nos acaban de extender tanto Juliana Gómez como Manuel Esteves con sus dos programas Estar Bien y Tarde de Chicas. Y ahora vamos a retornar al contenido de la primera pantalla, esa que estamos viendo en este momento en sus televisores, con un contenido muy hermoso que llegó a la parrilla de programación este año y se llama Medellín Diversa. En este caso en particular los queremos antojar con una nota de Hombres Tejedores. Tejer
a mano. Es posible que al escuchar estas palabras te venga a la mente la clásica mujer mayor, sentada elaborando un bonito jersey para algún familiar. Tejer se ha convertido en todo un fenómeno social del que podemos obtener grandes beneficios para nuestra salud física y mental. Por eso nos preguntamos, ¿y los hombres no tejen? Evidentemente sí, somos muchos, sino que estábamos como escondidos cada uno en su casa, detrás de los árboles, en espacios muy particulares, pero que sí, los hombres tejemos y nos gusta compartir alrededor de eso. Aquí hay personas que están hace 4 años y tejen solo lo que alcancen a hacer el ratico el lunes en el costurero. Otras que no, que tejen, entre esas me encuentro yo toda la semana, todo el tiempo, en la casa, en una fila, en el bus, en el metro. Tejer a mano no es algo sencillo ni se aprende en un segundo. Requiere ritmo, agilidad mental y a su vez exige que nuestras manos estén activas en todo momento. Es una forma de hacer terapia y aquí vemos cómo este oficio no tiene un género, pues todas las personas pueden hacer lo que les gusta y les haga bien. Si alguien quiere hacer algo, en nuestro caso es, o sea, tejemos porque nos gusta, que lo haga, entonces propiciar un espacio, como te digo, en este caso tejer, pero la idea es que si se puede como aportar en algo o pensar en copiar, es no, ay, que entonces todos los hombres tejan, no, que no todos los hombres y no todas las personas hagan lo que les gusta y se atrevan a hacerlo no solo como en la intimidad, en su casa, sino llevar esto a los espacios de ciudad. Al tejer, la mente hila serenidad y calma. Muchas experiencias de vida con los compañeros. Muchos tenemos diferentes problemas. No todo el mundo vive una vida normal. Por ejemplo, yo necesito mucho, vengo de una pérdida afectiva, pues murió un hijo. Es poder olvidarlo todo. Una hermosa historia de hombres tejedores y este programa Medellín Diversa está lleno de estas historias tan lindas. Nosotros llegamos al final de esta media hora que dedicamos a hablar de los contenidos de nuestro programa, El Defensor del Televidente, pero recuerden que este programa justamente les recuerda que tenemos una parrilla de programación de 24 horas para que ustedes la disfruten. Nos vemos dentro de 8 días. Aquí te ves, en Telemedellín, aquí te ves.